edición de los premios Odeón, te vamos a pedir que te mojes un poquito, vale, y que nos digas de todos los nominados y nominadas que hay esta noche, ¿a quién le darías el premio? Yo le daría el premio a Roy. ¡Ay! ¡No puede ser! Ay. No lo digo porque... No, Miki, yo tampoco, ¿eh? Ah, no, que no estás nominado. Yo tampoco. No, perdón. Yo le daría el premio... Joder, es que estoy copiando. A cualquiera de las personas de OT, porque para que se demuestre que OT no acaba solo en el show del festival, o sea, de la televisión, sino que tiene una proyección mucho más allá. Y que el trabajo que luego haces después es muy importante también. Exacto, exacto. O sea, que quien la sigue, la consigue. ¿Y qué te parece que se ha puesto por unos premios que premian pues largas trayectorias, ¿no? Como Pablo Alborán, por ejemplo, pero que también se apueste por esos talentos emergentes, exacto. Pues me parece súper bien. Además, me parecen unos premios súper completos, porque es como en plan, artista revelación, artista chico, artista chica. O sea, me parece muy bien. O sea, es como ni diferenciando de si es trap, si es rock, si es no sé qué, es música. Entonces me parece súper bien. Bueno, y cuéntanos, Gira Muza, ¿qué tal está yendo la gira? Bien, súper bien, súper bien. Estoy muy contento de que la gente quiera venir a mis conciertos, que llene salas y que cante conmigo las canciones. Súper guay. ¿Y un recuerdo así especial que tengas de algún concierto en particular que te haya marcado por algo más especial? El primer concierto que hicimos en la Fiesta Mayor de la Marsé, que había 60.000 personas, que la gente supiera mis canciones, fue increíble, porque hacía una semana que habíamos sacado el disco. Fue súper guay. Y bueno, cuando nos sigues componiendo, o sea, al mismo tiempo, sí, ¿te da tiempo? Sí, sí, sí. Tenemos, yo ahora mismo creo que tengo como unas 20 maquetas o así de canciones y habrá que ir haciendo criba a ver qué queda por ahí. ¿Y alguna colaboración así a la vista? Sí, seguro que sí. Todavía no está decidido, pero seguro que sí. Vale, pues disfruta. Muchas gracias. A ti, gracias.